Miren que aquí están haciendo papas. Papas asadas se llamaba. ¿Va que sí? Con todo y cáscara. Gente, miren que a mi mamá le trajeron el regalito. Bueno, este se lo compré yo. No, este se lo compró mi hermana. Y miren, aquí le han traído regalo. Estoy muy curioso de saber. Aquí está el pastel. Ahorita aquí están los pasteles. Miren, miren, esperad, hombre. Miren qué rico se mira ese pastel. Uy. ¿Qué va, señores? ¿Cómo están? Yo soy Joran Franco y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bueno, esta es la parte 2 del cumpleaños de mi mami. Y esta parte se va a tratar de toda la fiesta, todo lo que va a suceder en la fiesta, cómo están haciendo la comida, las personas que están rayando cebolla también van a salir en este video. Así que están llorando ya con la cebolla, dice. Ahí están picando, rayando la cebolla, que sale más fácil para echarle al chimole, eso. ¿Para echarle chimoles? Ah, bueno. Así que, miren, ya van a ver ahorita. Aquí están haciendo el arroz, miren, gente. Obviamente, no vayan a estar diciendo, Joran, pero vos, ¿por qué no ayudas? Porque yo no sé lo que están haciendo estas mujeres. Andaba en otras cosas ocupado, andaba trayendo las tortillas, que por allá están las tortillas. Y este montón de cebolla van a rayar. Toda esa. Van a haber bastante chimol entonces. ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran algunos? Porque el hombre hay que aprovechar y hay que rayar cebolla. Ah, ahí para. Se decimos para bien todo. Ah. Y si el hombre le pregunta por qué está llorando, le va a decir usted, es que estoy rayando cebolla. ¿Y será no tienes que menear eso? No. No. Ahí está el arrocito, qué rico va a quedar con elotito, con zanahoria. Súper rico va a quedar. Vamos a ir a ver allá afuera, porque allá afuera están asando la carne. Carne asada se va a hacer en esta velada tan linda en familia, gente. Así que vamos a ver allá. Aquí estamos. Bueno, por allá adentro están llorando con la cebolla. Y ustedes aquí bien relax, hasta con frío. Por eso agarramos los tomates. ¿Por qué? Ahí están tomando la cerveza más rica del Salvador, dice mi tío. Dice mi tío que la cerveza más rica de El Salvador, Pilsener. Mire, mire qué rica. O solo esa se hace aquí en El Salvador, ¿hay otra? Está la Suprema y la Guarrala, que es la Golden. Ah, esas tres. Ah, la Suprema, la Golden, que es para mujeres, la y la Regia y la Pilsener, cuatro. Pero la más rica dicen que es esta Pilsener. Yo no sé porque yo nunca he tomado. Ángel, no hables de... Pero, ¿y esta de quién es? ¿Esa es la que vos te estabas tomando? Hasta roja, hasta allá. Es de la Golden porque tu tío cuando ya anda bien borracho, pide Golden. Ah. Allá no hay más. Miren, gente, que aquí está la carne. Quiero ver cómo huele. Súper rico huele. ¿Y este por qué lo han sacado ese pedazo? Porque lo estamos asando para los niños. ¿Para los niños? Yo pensaba que boquita era para comenzar a comer ya. Pero miren, gente, yo allá veo que están rayando un montón de cebollas. Como 20 cebollas. Para el chimol. Para el chimol. Pues no veo mucho yo. Bien va. Es bastante y todavía falta aquí. Miren que aquí están haciendo papas. Papas asadas se llamaba. ¿Va que sí? Con todo y cáscara. Ahí está. Miren qué gran parrilla, gente. Ya van a comenzar a asar la carne. Esa la están asando nada más para los niños porque ya tienen hambre. Dicen ellos. Ey, ¿y ese es corte o qué, tío? ¿Algún corte fabricado allá en América? Ha de ser Riles. ¿Corte americano? Es que se le llama costilla Riles. De ese me tiene que dar una boquita. No, hombre, si te es para boquita. Y esta grasita, ya a ver cómo se hace esta grasita de aquí. Ah, se hace bien rica. Vaya. Ya vieron que todos andan ahí afanados haciendo cosas. Yo ahorita me he puesto a barrer. Así que voy a barrer el corredor para que se mire limpio, porque como hicimos la decoración, entonces quedó un montón de basura y no barrimos, así que ya volvemos. Gente, miren que a mi mami le trajeron el regalito. Bueno, este se lo compré yo. No, este se lo compró mi hermana. Y miren, aquí le han traído regalo. Estoy muy curioso de saber. ¿Cuál? ¿Este es el tuyo? No, pero no tiene dedicatoria, así que no se vale. Ah, aquí está otra bolsita que le han traído también perfume. Así que yo estoy curioso de saber qué traen estos regalos. Miren este, qué bonito, bien detallado. Opa. Miren que ahí le están entregando regalos a la Chávez. Bueno, mi mamita, yo le digo así, Chávez de cariño. Ahí está, miren.
Uy, tres regalos de un solo. Uy, la cerveza no falta. Yo no tomo, ustedes saben que yo no tomo. Ya vinieron varios invitados, gente. Como les digo, todas son familia. Ellos son amigos y familia. Ahí van. Aquí están todavía en... preparando con todo, gente. Allá ya pusieron más carne a asar. Y todo va muy bien, gente. Todavía falta gente que venir. Todavía faltan que vengan los primos vergones, gente. Los hemos invitado a toda, a mi novia, a los primos vergones, a la Sonia. Todos ellos van a venir. Así que nos lo estamos esperando. Ya casi van a venir porque yo les dije que a las 7 de la noche. Ahorita nada más le están dando comida a los niños porque son los que más hambre le dan y no pueden quedarse sin comer muy tarde, gente. Así que por eso. Bueno, gente, miren que ya vino mi novia. Ahí está la cosita. Ahí está mi suegra. Mamá Toya sale. Aquí está Mamá Toya, miren, gente. Y por allá está la tía Gaby. Salude, Gaby. Salude, Gaby. Ahí está tía Gaby, mire. La tía. Ah, tía Ceci también está allá, ve, gente. Allá está tía Ceci, ve. Aquí estamos comiendo allá, gente. Ay, porque ya es noche. Bueno, ni tan noche, quiero son. Las 7:30. Ah, sí, está temprano, las 7:30. Está bien. Solo que como la noche ahora oscurece más rápido, se siente como que ya fuera las 9 de la noche. Pero ven, ya estamos comiendo, gente. Ay, Dios mío. Estamos miedosos todavía por los cohetes, pero ya va a llegar Navidad. En Navidad está uno hasta los patellas. Así que aquí estamos comiendo. Allá están comiendo, allá también, miren, gente. Toda la familia, amigos y primos. Ahí está. Miren, ve, cuántos regalos le trajeron a mi mami, ve. Fue bulla, qué bendición. Ya quiero abrir todos esos regalos yo. Ah, no, si ustedes las tienen que abrir. Espérenme, ¿se acuerdan cuando estaban maquillando a mi mami? Ya no se le, miren, se le miraban pequitas, ahora ya no le miran pequitas. Bien, porque ya me salió. Mucho rímel, ya no. ¿Cuál es el rímel? No, mucho... ¿Cómo se llama? Base. A la base le cubrió las pequitas, miren. Miren, gente, aquí está el pastel. Ahorita aquí está los pastel, miren, miren, espérate, hombre. Miren qué rico se mira ese pastel, ve. Uy. Gracias a todas. Vaya, miren, gente, que yo creo que ya van a comenzar a partir el pastel. Le van a poner las velitas para que las sople. Pero tienen que ser 55 velitas, que no. Y se la, aquí se ponen la voladas, ve. Ah, hoy ya las metió así. Deben chance. Bueno, y no sopló la vela, mi tía. Pero tenemos que cantar, pero es que ahorita no sé. Aquí tienen que ir las velitas, ve. Y solo las están poniendo así. Jorge, yo me hiciste las otras velas. Aquí están, ve. Poniéndole las velitas. Velitas. Niño, ¿y quién se anda comiendo las velas? Ah, te cachamos. Ya te grabé, quedó grabado. Bueno, gente, hoy sí llegó la hora de partir el pastel. Y ahorita mi hermana, la que hizo las torrejas la vez pasada. Solo así te recuerdo en el canal. Va a encender las velitas ahorita. No aprendió. Una, porque vos me lo moviste. Sí prendió, pero no sé, no se debe. Sí. Ya lo vamos a poner a mí. Ahí está. Va, Isala. Tomen, grave. Voy a ir con el dedo. Bueno, hijo, no vamos a pensar. Yo no sé quién es. Vaya, vamos a faltar. No, pero vos, ¿y por qué lo untaste, vos? Porque es tradición. Me le va a poner el maquillaje. Eso le estaba diciendo yo. Tanto que cantémosle. Dale. ¿Cuál le cantamos, pues? O chupárselo. ¿Cuál le cantamos, pues? Feliz cumpleaños. Vamos, comienza, pues. Estamos en El Salvador, pero vamos a cantar en castellano. No. Javier, denle pues. Cumpleaños feliz.
Así le dice. Igual que Paul le hizo. Más que mordía fue la vida. Igual que Paul le hizo. Antes de que le faltáramos. Mira, papi, mordida, le metió el pastel antes de que antes de que le faltáramos. Tenía hambre, ya no se comieron el pastel. Ya queremos pastel. Ya queremos. Pártalo. Ah, este pastel no trae palillos. Paja, le dimos a la Sandra. Abajo, aquí entre medio trae como un cartón, creo. Ah, viene. Ajá. Ya queremos. Bien bonito está el pastel. Vaya, niños, una fila aquí, por favor. Mira. ¿Qué es eso? Y esta cara, gente, disculpen si se asustaron. Disculpen, corten. Aquí estamos repartiendo el pastel y vimos que a mi mami, ¿a quién salí yo del pastel? De comer pastel a mi mami, miren. Este mejor chupado te iba a dar. Carica de esa flor. Este pastel yo se lo regalé. Dale una pastel. Oiga, yo se lo regalé. Dame una mano a matar a tu tío. Vaya, ese démosle al tío. No, a mi tío no le gusta, dice. ¿Vale? No le gusta a mi tío, un pedacito le habían dado. Es de licor. Ese es. No, voy a repartir yo. Mira, yo va de querer meter mi tenedor. Levantalo de ahí, ajá, de ahí. Pues sí. Ah, ya ven, miren. Este trae tubo. Hay otros que traen palillos. Yo no sé por qué hacen esa mayuca de andar empujando a la gente. Ah, no se enoje, que es parte del show. Sí. ¿Verdad? ¿A quién le va a salir esta boleta? No. ¿Ese es el tuyo, Jorge? No, yo quiero servir, yo no sé. Estrellita, mamá, ya agarraste. Aquí agarra eso. Es como aquí, ¿verdad? Sí. Es que no acabas de hacer. No, mamá, partió así y después nos partió. Ajá, es que partir un pastel cuadrado es muy diferente a partir uno redondo. Jamás había partido un pastel cuadrado. ¿Cuál blanco? No, turrón. No, es crema champiñón. Bueno, voy a repartir yo pastel. Bueno, gente, hasta aquí les voy a dejar este video. Aquí estuvimos en la fiesta de mi mami de sus... ¿cuántos años? 55. 55 años. 55. Ya bastante. ¿Y yo cuándo cumplo? 13. El 13 de diciembre. Es que mire, habemos varios que somos de diciembre. Por ejemplo, mi mami la primera el 3 de diciembre. Después voy yo el 13 de diciembre. Después va Omar el 16. Después va la Valentina el 19, bajo. Sí. La Valentina, la primita. La Valeria de septiembre. Ah, sí. O de noviembre. De noviembre. Después va Raúl, el 29 cumple Raúl. 5 somos de diciembre. A ver cuántos más son y nosotros no sabemos. Sí. Porque la familia es grande. Así que si les gustó el video, gente, denle like. Preparen los regalos para Joram. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Preparen los regalos para Joram, dice. Así que dejen su like, gente, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chao.